Listo, equipo. Entonces, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la sesión de motricidad de hoy, 5 de octubre de 2020. Dándole un inicio de semana a todos los estudiantes, los que están aquí de manera sincrónica y los que nos ven de manera sincrónica. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. ¿Cómo va todo, Michael? Bien, profe, pues estudiando, trabajando y entrenando. Ah, bueno, Michael, ¿estás trabajando ahorita? ¿Estás trabajando? No, no, señor, los fines de semana trabajo. Ah, bueno, eso está bien. Ah, listo, Michael, muy bien. Listo, Gabriel también, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, listo, Gabriel, excelente. Bien. Y también tenemos a Katherine. ¿Cómo estás, Katherine? Muy bien, profe. ¿Y usted cómo está? Bien, 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 Katherine, aquí listo y dispuesto para hacer el entrenamiento del día el entrenamiento, la sesión del día de hoy. ¿Cómo va esa rodilla, Katherine? ¿Qué ha pasado? No, profe, muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a dar inicio, equipo, de una vez entrando en materia. Hoy vamos a abordar dos temas, ¿cierto? Buscando ponernos al día, hablándolo conceptualmente. ¿Por qué poniéndonos al día conceptualmente? Porque estoy velando, estoy buscando que veamos todos los temas de acuerdo al diseño de experiencia de aprendizaje del DEA, teniendo en cuenta que iniciamos una semanita después, ¿sí lo recuerdan? En la clase pasada, profe. Sí, recuerdan que la primera semana del semestre tuvimos una semanita que este grupo arrancó una semanita después. Ah, sí, señor, que tuvimos problemas con el módulo y todo eso. Exacto, entonces por eso es que yo estoy velando, porque toda la parte temática conceptual se vea, ¿sí? Que es lo que más me interesa. Que ustedes vayan con los conceptos, que vayan como con la teoría, porque pues es importante, no diciendo que la parte práctica no sea importante, no. Simplemente tratando de ponernos al día en todo, y parte de eso pues está la parte conceptual. Entonces por eso es que estoy haciendo mis partes teóricas bastante completas, ¿sí? Y a la medida posible pues se hace la parte práctica. Entonces, continuando en ese sentido, hoy vamos a completar, a terminar de ver dos temas que hacen parte de este gran tema que se llama bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor. De esas bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor hay unos procesos perceptivos que ya los habíamos explicado, de los cuales ya vimos la percepción visual. Ya vimos la percepción auditiva y el objetivo, la meta del día de hoy es ver la somestesia con su respectiva percepción táctil y lo que es la kinestesia o sinestesia, ¿listo? Entonces, el objetivo es abordar estos dos últimos procesos, dos últimos o tres últimos prácticamente con la percepción de procesos perceptivos dentro de esas bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces, dando continuidad, vamos a iniciar con la somestesia, el término somestesia. ¿Qué entienden ustedes por somestesia? Haciendo ese primer paneo, esas imágenes. Qué pena. O sea, esto que estamos viendo en este momento solo es somestesia, ¿sí? La percepción táctil va aparte. Exactamente, Vale. este tema, este tema. A medida que vayamos avanzando la temática, vamos a observar cómo la percepción táctil es fundamental para que se dé esa somestesia. No diciendo que la somestesia es la misma percepción táctil. Justamente en el DEA nos estipula estos dos conceptos casi de la mano, porque la somestesia, y ya entrando en materia,
habla sobre esa sensibilidad general del cuerpo. Cuando hablamos de una sensibilidad general del cuerpo, hablamos de cómo nos llegan todas esas señales, cómo nos llega toda esa información de esos receptores sensitivos para que se nos haga un procesamiento cerebral y mental de nuestro cuerpo, ¿sí? Que es muy diferente, va alejado a esa percepción visual, que va alejado a esa percepción del oído que ya hemos hablado, sino que comprende ese conjunto de sensaciones de corporales, ¿sí? También es conocido como la sensibilidad somatovisceral, también es conocido como la sensibilidad corporal o como conciencia del cuerpo. A eso se refiere la somestesia. ¿Listos? ¿A qué nos va a responder ese conjunto de sensaciones, de sensibilizaciones de nuestro cuerpo? A responder a situaciones de temperatura, a recibir sensaciones de información de presión, de dolor. El mismo tacto nos va a colaborar a esa somestesia, por eso es que van tan de la mano, más no es la misma, que nos va a permitir también sentir la temperatura, el dolor y posición de nuestras articulaciones, que también hace parte de la sinestesia, esa más adelante ya la vamos a aclarar, como sinestesia enfocada netamente a músculo, articulaciones y segmentos corporales, ya hablando físicamente. Entonces aquí lo que hablamos en somestesia es esa sensibilidad general del cuerpo, que en colaboración de esos receptores sensitivos que acabamos de decir, pues va a permitir comprender nuestra situación corporal. A eso se habla la somestesia o conciencia del cuerpo. ¿Listo? O sea, profe, gracias hacia la somestesia podemos tener una percepción táctil, básicamente, ¿sí? Más bien, casi, es más bien al revés. Gracias o parte de ese granito de arena, la percepción táctil, se nos puede dar la somestesia. ¿Ok? Entonces, hablemos somestesia como ese estado mental, hablemos somestesia como esa situación corporal. Y para nosotros comprender esa situación corporal, necesitamos de esas señales sensitivas, en las cuales se encuentra la percepción táctil y que nos va a colaborar también en ese posicionamiento corporal. Pero la percepción táctil, al observarla solita, comprende otras situaciones. Pero esa percepción táctil nos va a colaborar a esa somestesia, ¿claro? O sea, la somestesia es como la parte mental, ¿sí? Podemos entenderla como esa situación mental, puede ser, pero no es prendida de esas sensaciones. No es prendida de esas sensaciones. ¿Ok? Porque gracias a esas sensaciones es que podamos dar esa situación mental de conciencia del cuerpo, como dice uno de los conceptos también identificados como somestesia. Vale, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ya más claro? Pues un poquito, profe, porque es que sigue siendo como, o sea, no entendí del todo bien qué es la somestesia en sí. Listo. Pues hablamos de somestesia como esa situación corporal que tenemos en el momento, de acuerdo a las señales sensitivas que nos provee nuestros receptores sensitivos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver la percepción táctil y vamos a ver la kinestesia, que nos van a colaborar a esa somestesia, entendiendo que la kinestesia y la misma sinestesia es la que nos va a dar las posiciones exactas de nuestro cuerpo sin necesidad de estando pendiente de ellas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero gracias a esa percepción táctil, a esa sinestesia, vamos a tener esa conciencia del cuerpo, que es lo que habla la somestesia, que se refiere podemos entenderlo como esa localización corporal en el espacio, ¿sí? Como esa localización corporal en el espacio, que nos va a permitir tener conciencia del cuerpo en cómo estamos. Me explico. Yo aquí estoy hablando contigo
¿sí? Con ustedes, dictando mi clase, estoy sentado en mi sillita, muy concentrado, en este momento, sin estar viendo yo mis pies, sin estar yo escuchando mis pies, sin yo no estar moviendo mis pies, estoy sintiendo, tengo somestesia de mis pies, porque sé que están ahí. No los estoy viendo, porque en este momento estoy sentado en un escritorio y mis piernas están debajo del escritorio. Claro, no los estoy viendo, no los estoy escuchando, no los estoy moviendo, pero los estoy sintiendo. ¿Claro? Sí, ahora sí, profe, ya, con ese ejemplo sí. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama, entonces en este momento tengo conciencia corporal de mis piernas. ¿Sí? Conciencia corporal de mis piernas. Otro ejemplo es, estoy en la piscina, estoy en una piscina, en la etapa de flotación, ¿sí? En donde estoy procurando tener flotabilidad en la piscina, en donde el agua me está llegando más o menos a mi cuello, pues con el fin de poder respirar. Ok, van a imaginarse en la piscina que ustedes están tratando de hacer flotabilidad, que no tienen fondo, es decir, están utilizando flotabilidad en ese momento, están tratando de mantener flotabilidad y su cabeza está fuera de la piscina. Claro, ya se hizo en el imaginario. ¿Listo? Ahora bien, pues usted al tener la cabeza fuera de la superficie del agua de la piscina, pues ustedes tienen su vista hacia afuera, están respirando aire pues para mantenerse, están escuchando. Pero ustedes para mantener esa flotabilidad están moviendo ¿qué? Sus manos, sus brazos, sus piernas, sus pies. Están sintiendo sus pies, están moviendo sus pies, no los están viendo, no los están escuchando, pero los están sintiendo. Ah, bueno, ahí sí hay una señal receptora que es el movimiento. Bueno, ahí ya entra otro factor que es el agua, están sintiendo el agua. Están sintiendo el movimiento, pero pues más algunas vías aferentes como la vista no la están viendo. O sea, ahí están hablando de una conciencia corporal de cómo ustedes están moviendo sus brazos y sus piernas sin estarlas viendo. ¿Sí me hago entender? Ahí es donde hablamos de conciencia corporal. La situación de su cuerpo, la localización de su cuerpo en un espacio sin que ustedes estén netamente con sus sentidos viéndolos, observándolos, tocándolos, sintiéndolos, moviéndolos. ¿Claro? Sí, señor. Ya, Señor. mejor. Ya mejor, ¿cierto? Ahora, hay unas sensaciones que obviamente van a colaborar con esa somestesia que justamente están ahí. Entonces va a haber una temperatura. Entonces justamente yo aquí en este momento mis piernas que no las estoy moviendo, no las estoy tocando. Pero estoy sintiendo una temperatura, estoy sintiendo, sin estarlas moviendo y estar golpeando nada, estoy sintiendo mis zapatos, estoy sintiendo el piso, porque pues tengo los pies sobre el piso, ¿sí? Si me llegara a caer algo sobre mi dedo que no estoy viendo, pues me hacen ver algo de dolor, ¿sí? ¿Ok? Entonces digamos que eso es lo que se le habla a somestesia, la conciencia del cuerpo, ¿claro? Que sería muy diferente la percepción táctil, porque ya el tacto, ya estoy hablando es del tacto como tal, ya estoy hablando de un punto exacto de mi sentido, que es el tacto, el cual me va a colaborar la piel. Eso ya es diferente. Pero la somestesia, ese tacto va a ser parte de esa información de la somestesia, va a ser parte. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. por ejemplo, en el punce, en el punce tiene que haber bastante somestesia corporal, tiene que haber bastante conciencia del cuerpo, ¿no? Claro, porque se exige unos parámetros establecidos, rígidos y básicos, que usted, como competidor, como practicante, no debe estar a toda hora viendo mi pie, a ver si mi pie cayó bien, después de mi técnica Capshaw para caer bien en mi abso. Usted no va a estar pendiente porque usted le van a bajar puntos por mover su cabeza, ¿cierto? Usted tiene que empezar a tener una conciencia corporal somestesia en el movimiento para que usted deje de depender de la vista o muchas veces deje de depender del tacto,
Porque si usted hace la doble Ochagui al aire, ¿usted qué va a tocar? No va a tocar nada, no va a tener nada del tacto, pero sí tiene una somestesia de cómo hizo su extensión total del cuerpo. Pero allá, pues, ya más adelante vamos a ver unos orgánulos especializados para eso. ¿Sí, claro? Sí, señor. Dime, dime. Sí, señor, que ya quedó claro. Ah, listo, vale. Continuando con esta línea, entonces la somestesia nos permite tener, y aquí hay unas situaciones, una información esteroceptiva, una información de propiocepción o sinestesia, que ya más adelante se tiene que enfocar, y una viscerocepción o intercepción. ¿A qué se refiere eso? La esteroceptiva, una información esteroceptiva, es aquellos estímulos que llegan de afuera, de afuera. Es por eso que va muy de la mano con el tacto, pero son unos estímulos que vienen afuera por medio de la piel. Hay una propiocepción que es la que nos da la información de la posición del cuerpo. Es la que vamos a ver más adelante con la sinestesia. ¿Listo? Y la visceroscepción o interocepción es nuestro mundo visceral. Ahí se refiere a nuestros órganos internos. ¿Cómo usted va a ser, cómo siente usted su corazón? ¿Cómo está sintiendo usted sus latidos del corazón, ¿no? Entonces, esa somestesia, y con esto redondea, con esto completamos el concepto, como por medio de esas sensaciones externas, tanto esteroceptiva por el tacto, tanto propiocepción y sinestesia por la ubicación de nuestros segmentos corporales, y tanto en nuestro sentido visceral, cómo están nuestros órganos internos, podemos completar esa información de la conciencia corporal o la somestesia. ¿Sí? Entonces, esa somestesia es ese conjunto de información. ¿Claro? Aquí el texto dice, con ello, nuestro cerebro genera una imagen de nuestro cuerpo, de la posición y movimiento de nuestros miembros y regula, con las sensaciones internas, el funcionamiento coordinado de nuestros órganos. Esa imagen de nuestro cuerpo sin estarla viendo, ¿claro? ¿Listo, equipo? Sí, señor, es que estoy escribiendo, profe. Tranquilos, no, si quieren hacerle, tomar apuntes, háganlo, porque pues obviamente son varios conceptos, hay que entenderlo, pregúntenlo, debatámoslo, justamente en el debate, en las preguntas se va aclarando cada vez más. Profe, ¿cómo así? Mundo visceral. Ese término mundo visceral se refiere a ese mundo interno que tú tienes en tu cuerpo. Ese mundo visceral es más un término, es un término coloquial que se le puede dar a todos esos órganos internos, el término visceral, se habla de esos órganos internos que tú tienes, corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestinos, ¿sí? Cuando se habla como esa conciencia del cuerpo interno, cómo late tu corazón, cómo sientes tus pulmones cuando inhalas y exhalas, cómo sientes tus movimientos peristálticos cuando se hace el transporte de los alimentos en los intestinos. ¿Sí? Entonces, visceral se refiere a eso, esos órganos internos, cómo tú los vas a sentir. A eso se le llama viscerocepción o interocepción, que es muy diferente a la propiocepción, que ya es de los movimientos de los segmentos corporales. ¿Cómo tú, por medio de la respiración, el control de la respiración, empiezas a hacer, por medio del control de la respiración, empiezas también a hacer tu control de frecuencia cardíaca? Porque tú sientes tu corazón, empiezas a hacer una visceroscepción. ¿Cómo está mi corazón? Y eso es de también entrenarlo, de trabajarlo.
con trabajos de acostumbro en algunas sesiones a que mis deportistas se acuesten un momento, se acuesten un momento, después del entrenamiento. Y lo acostumbro a hacer después de entrenamientos fuertes, de alta intensidad, ¿sí? Cuando entramos ya a esa fase final, lo pueden hacer, los invito a que lo hagan. ¿Cómo pueden ustedes acostarse por un momento? O que ellos se acuesten por un momento, que cierren los ojos, que traten de tener la menor cantidad de estímulos de tipo exterioceptivo, de tipo externo. Y empecemos a sentir primero el órgano que más se siente en ese tipo de ejercicios es el corazón. Se va a empezar a sentir cómo late el corazón. Va a empezar a sentir en algunos momentos la respiración, los pulmones. Vas a empezar a sentir son esos órganos internos. Y estando todos sus elementos corporales quietos, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. Porque empiezas a ver conciencia de tu cuerpo. Una visceroscepción. ¿Listo? Listo, profe. Esa somestesia, es decir, esa información que venimos hablando, esa información que venimos hablando, justamente aquí lo divido en dos tipos o dos caminos que las podemos recibir, ¿sí? Esa información para tener esa conciencia del cuerpo, entonces la dividimos en dos. Una información que viene de tipo mecánico y otra información que viene de tipo térmico, ¿sí? De tipo mecánico. Para que nos llegue esa información de tipo mecánico, utilizamos estos cuatro colaboradores para que se dé esa somestesia. Unos mecanorreceptores, unos folículos pilosos, unos corpúsculos de Pacini, y unos mecanorreceptores articulares. Pero esos mecanorreceptores articulares se le va a dar más relevancia más adelante con la sinestesia. En la sinestesia se enfoca ya netamente, con la kinestesia se enfoca netamente a esos mecanos. Pero entonces aquí se toma, porque justamente estamos hablando de eso, de que la somestesia reúne todo ese tipo de información para que asimismo se procese y se haga esa conciencia corporal. Claro, y de tipo térmico vamos a tener unos termorreceptores y unos nocioreceptores, que justamente que son los que nos dan esa información de frío, calor, dolor. Dentro de esos mecanorreceptores los tenemos de dos tipos. Un tipo 1, la encontramos en una piel sin vello, o se le denomina piel lampiña, piel sin vello, que es que nos va a colaborar también en la posición. Y unos de tipo 2, que ya es el piel con vellos, la zona corporal que tiene piel con vellos, que nos va a ayudar a calibrar o a detectar velocidad, más que todo velocidad de posición, pero más que todo velocidad. ¿Sí? Vamos a tener también información de esos folículos pilosos que responden al movimiento de los vellos. Vamos a tener información de esos corpúsculos de Pacini que nos colaboran también. Esos corpúsculos de Pacini también van a colaborar en la sinestesia, pero aquí en la somestesia también colaboran de manera importante porque son calibradores de presión, perdón, detectores de presión. ¿Sí? Si de pronto hay algún tipo de presión en algún segmento corporal, ellos lo detectan y envían esa información. Llámese golpe. Llámese presión. Y los mecanorreceptores articulares, que comprende unos órganos especializados para ello, pero no voy a entrar a profundidad porque eso ya se ve en la sinestesia. Entonces, esa conciencia corporal, esa somestesia, mire que recibe información de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo de manera superficial corporal. Bueno, aquí terminamos ya esa conciencia del cuerpo, ¿no? Ese tema de somestesia. Y aquí ya continuamos con la percepción táctil.
que ya es donde nos vamos a concentrar exactamente en esas señales aferentes, pero por medio del tacto. Ya cuando hablamos de percepción táctil, es inevitable hablar de la piel, exactamente de la piel. Entonces, ahí en la imagen tenemos una imagen que es lo que nos indica los componentes de la piel. En el sector izquierdo, piel vellosa, y en la zona derecha, piel lampiña o piel sin vello. ¿Listo? Entonces vamos a observar aquí ese complejo que tenemos dentro de la piel, ese complejo que tenemos en la piel, y que por medio de varios orgánulos y de varias ramificaciones nerviosas empezamos a distinguir todas estas señales. Entonces, en esta piel vamos a detectar la epidermis, como esa capa superficial. Vamos a comprender la dermis, como esa capa más profunda. Vamos aquí a tener la grasa subcutánea en forma de adipocitos. Recordemos que el 90% de nuestra grasa corporal se encuentra de manera subcutánea, en forma de adipocitos, que son esas bolitas. Tenemos los corpúsculos de Pacini, que son los que nos ayudan a detectar justamente tipos de presión, los corpúsculos de Meissner, que también nos ayudan a detectar ese tipo de sensaciones, terminaciones nerviosas libres. Si se dan cuenta, la piel está llena de terminaciones nerviosas. Aquí en la zona de piel vellosa, tenemos el ejemplo, pues obviamente, del pelo. Aquí nos señalan un pelito. Y miren que ese vello internamente tiene unas ramificaciones sensitivas, que a la medida que ese vello se mueva, pues vamos a sentir el viento. Y a medida que sentamos el viento, pues ahí determinamos, uy, está haciendo viento. O determinadores de velocidad. Si vamos corriendo y el vellito siente la sensación del viento y se mueve, pues ahí estamos determinando el tipo de velocidad. Entonces, son ramificaciones nerviosas que en su conjunto nos ayudan ya a enviar una señal exacta para generar esa percepción al tacto. Aquí tenemos las diferentes ramificaciones arteriales y venosas. ¿Listos? ¿Y qué información nos ayuda a poner la piel? La vibración, el calor, el frío y el dolor. Ahora aquí hay un conducto, aquí hay una línea a seguir de cómo se da esa percepción táctil. Entonces hay unos receptores periféricos, que son los que acabamos de ver en la gráfica anterior. Cuando se refiere a receptores periféricos es que reciben información, recibimos información de nuestra periferia, ¿cierto? De nuestro entorno. Hay unas vías aferentes. Empecemos a familiarizarnos con ese término aferente, hacia adentro, aferente, vía aferente, recibimos señal aferente, y eferente hacia afuera, eferente, aferente hacia adentro, eferente hacia afuera, claro, aferente hacia adentro, eferente hacia afuera. Entonces recibimos vías aferentes y de acuerdo a la situación, esa información se procesa en la médula o en el sistema nervioso central. Si es un tipo de reflejo en la médula, si es un proceso cerebral más elevado en el sistema nervioso central. ¿Qué podemos encontrar allí? Respuestas de tipo reflejo, centros corticales o corteza para procesamiento de análisis. Depende de la información que necesitemos, va a ser un acto reflejo o un procesamiento cerebral más especializado. Recomendaciones en esta somestesia y percepción táctil, entonces que por favor ustedes empiecen a incluir en sus actividades que tengan que ver con el tacto, para estimularle al niño joven entrenando esa situación. Actividades del tacto, actividades donde ustedes puedan cerrarle las otras señales, los otros receptores sensitivos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tapar los oídos, de acuerdo al deporte, ¿no? Le puede tapar la vista o el oído. ¿Sí? Y que empiece a simplemente depender del tacto. También pueden empezar a hacer juegos de contacto y que sean juegos de reacción al tacto. Entonces,
hablábamos de manera similar que lo que pasaba con la visión y con la audición, ¿no? Entonces, ejercicios que dependan solamente de la visión o ejercicios que dependan solamente del auditivo, de la escucha, o ejercicios que solamente dependan del tacto. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que acostumbro a hacer para depender del tacto, y yo creo que algunos lo saben, y es como de pronto se puede ubicar detrás del deportista y usted lo toca en el hombro derecho, ¿cierto? Entonces, usted le va a decir al deportista, si yo lo toco en el hombro derecho, usted tiene que girar por la izquierda. O si lo toco el hombro izquierdo, gire por la derecha y haga un tal movimiento. O si lo toco en el centro de la espalda, tiene que ir a correr al fondo del área y se devuelve. ¿Sí me va a entender? Entonces empezar a darle importancia al tacto de acuerdo a unos estímulos, de acuerdo a unas señales. Entonces de esa manera podemos fortalecerle a ese niño, niña, joven o adulto esa percepción del tacto. ¿Claro? De este tipo de ejercicios hay infinidades. Ya entendiendo este concepto, ya es entrar a diseñarlo. También es depende del deporte. Hay deportes donde se va a necesitar mucho más percepción táctil. Hay otros de más percepción visual, otros más percepción auditiva. Entonces, para que los incluyan, ¿listo, equipo? Listo, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, inquietud, apreciación, emoción, experiencia que tengan con esta percepción táctil o la somestesia corporal? En el combate, ¿no? Cuando ustedes están en el doyán, o Gabriel cuando está de pronto en la zona de volante, mirar cómo estás ubicado su posición corporal para que justamente tanto en el taekwondo en el combate no se salga del área, ¿no? Uno tiene que estar atento a su somestesia, a su conciencia corporal de acuerdo al espacio y medir las distancias para no salirse del área, ¿no? Y Gabriel, por ejemplo, en el fútbol, ¿cómo usted tiene que tener su somestesia corporal en el espacio que no se, que no termine haciendo, no termine por allá cambiando de posición y en vez de ser el central, termine por allá muy atrasado o muy adelante? ¿No? Sí, profe, una pregunta. Eso de la somestesia también, digamos, un ejemplo puede ser cuando uno, pues en el fútbol, cuando uno salta a cabecear al caer, sin Uy, saber. sí. ¿Sí? Claro. Aunque ahí tiene un poco más, en ese ejemplo que tú me das en el salto, yo creo que va a haber, ahí va a haber un poco más de sinestesia que somestesia, aunque la somestesia es permanente y continua. Si bien es cierto, la somestesia es permanente y continua porque tú tienes una conciencia corporal plena en todo momento. Debes tener esa conciencia corporal en todo momento. Pero en el ejemplo exacto que tú me ubicas, en el momento que tú saltas, claro, debes tener una medición del espacio para luchar ese valor en el aire, para ir al cuerpo a cuerpo. Entonces ahí lo primero que vas a sentir es el hombro a hombro con tu oponente y hay una percepción táctil, ¿cierto? Hay una percepción, hay tus corpúsculos de Pacini se van a activar porque hay un choque. Entonces ya empiezas a tener una somestesia, conciencia corporal de que aquí hay alguien, aquí me está atacando y tú no lo estás viendo, tú estás concentrado en el balón. Y cuando vas a ir a la caída, tienes que ir teniendo esa somestesia corporal constante para ver en qué situación está tu cuerpo para la caída. Pero entonces, para que haya esa somestesia corporal, tienes que tener la información de los mecanorreceptores articulares que ya lo vamos a ver. Ya voy a ir para allá, que es, hablamos de la sinestesia, que ya es cómo va tu tobillo. A medida que usted va bajando del salto, usted tenga conciencia corporal de cómo está, en qué posición está su tobillo para que no cuando caiga, ¡pum!, esguince de segundo grado, ¿sí? Entonces, tener esa conciencia corporal de cómo va ese tobillo en el aire y que cuando vaya a caer, ¡pum!, no se le vaya el tobillo, ¿sí? Entonces, es eso, vuelves a hablar de somestesia, esa conciencia corporal continua
más se apoya para tener esa conciencia corporal de esos mecanorreceptores que estamos hablando. Pero es cierto, Gabriel. Es entrenable. Sí, señor, eso es entrenable. Profe, yo la única pregunta que tenía era ¿qué es lo que era aferente y eferente? Ah, ok, claro. Aferente es esas vías nerviosas esas vías nerviosas en donde te llega la señal hacia adentro, hacia tu médula o a su sistema nervioso central. Cuando ya hay un procesamiento, ya hay una vía eferente. Es decir, ya activas la motoneurona para que inerve la fibra muscular y ahí se busca la contracción o la corrección para corregir el movimiento. Entonces, vía aferente es cuando entra la señal, son las terminaciones nerviosas y llega tu señal, y vía aferente y vía eferente es cuando sale. Vale, profe, gracias. De esa manera pasamos a la siguiente percepción de estas bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor, que habla de la kinestésica o sinestésica, ¿sí? La podemos encontrar en algún lado como kinestésica o sinestésica, que justamente, como lo veníamos hablando, ya se encarga específica y llanamente en enviar información exacta de cómo están ubicados sus segmentos corporales. Se encarga única y exclusivamente de saber qué situación están, hablando de la posición y movimiento del cuerpo, y proviene de estos receptores que tenemos ahí en la imagen. Receptores articulares, receptores tendinosos y receptores musculares. Entonces, aquí ya nos está indicando que vamos a recibir información de nuestra articulación, de nuestro tendón y de nuestro músculo. ¿Sí? Ya se va a especificar exactamente en esas tres situaciones. ¿Qué pasa? Como lo veníamos hablando, justamente esos receptores articulares, tendinosos y musculares son los que nos van a colaborar para saber en qué posición está nuestro músculo y la posición para sí mismo no ocurran algún tipo de lesiones o, por el contrario, podamos mejorar algún gesto técnico. ¿Sí? Vuelvo y repito, el ejercicio que poníamos ahorita con Gabriel o en ejercicios de pronto de taekwondo, ya hablándole de ustedes, que ustedes son los dos deportes que tengo aquí presentes, por ejemplo, en un movimiento que tengamos que hacer al aire, hablando del pulso, y que sepamos el control, sepamos la información de cómo está ubicada, para así mejorarla y entenderla, y asimismo retroalimentarla. Ya son otros procesos en el control neurológico del movimiento, que eso lo vamos a ver en fisiología del ejercicio, pero eso ya es otro tema ahí. ¿Listo? Ahora bien, como le vinimos a hablar, esos son receptores sensitivos que nos van a ubicar, nos van a dar información de tensión, estiramiento y presión. ¿Sí? Tensión, estiramiento y presión de esos segmentos corporales. Pero asimismo nos da la información de la posición del cuerpo en donde está. ¿Sí? Ya aquí ya dejamos a un ladito el tema tacto, aquí ya no, ya el tema esteroceptivo ya no se da, tacto ni temperatura. No, aquí ya estamos hablando es la información exacta del músculo, articulación y tendón. Exactamente. ¿Listos? Entra este primer protagonista de este mecanorreceptor que se llama los usos musculares. Los usos musculares. Creo que más adelante tengo una imagen. Bueno, ahorita más adelante tengo una imagen. Los usos musculares son esas fibras, están ubicadas, son esas fibras especializadas que nos van a ayudar a detectar la longitud del músculo. Esos usos musculares se encuentran ubicados en unas fibras musculares que se llaman las intrafusales. Las fibras intrafusales están metiditas a la par con las fibras extrafusales, que las fibras extrafusales sí son las que permiten el movimiento, la fuerza. Las extrafusales es la fibra muscular neta como tal para producir fuerza, pero esas fibras intrafusales están paralelas a ellas, pero no generan, no colaboran con la contracción, ¿saben? Ellas sí hacen extensión y flexión junto con las extrafusales,
pero esas intrafusales no generan contraste, no generan fuerza. Ellas lo que permiten es empezar a enviar señal, empiezan a enseñar señal, estos usos musculares como detectores de señal, ¿en qué longitud está el músculo? ¿En qué longitud? Si está en extensión o en contracción. ¿Sí? Si está en extensión o en contracción. Esa es la función primordial del uso muscular. Ese uso muscular como protagonista se encuentra en los reflejos. En los reflejos, llamémoslo reflejo estiramiento o reflejo miotático. ¿Sí? ¿Por qué es protagonista en el tema de los reflejos? Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Porque este uso muscular nos va a ayudar también a corregir ciertas situaciones que necesitemos en el momento. Nos va a ayudar a corregir. Es por eso que se llama el reflejo o el acto reflejo, nos ayuda con el acto reflejo. Y aquí tenemos unos tres pasitos básicos. Ya más adelante vuelvo y digo, voy a explicarle mejor con un ejercicio. El acto reflejo, uso muscular. Está compuesto responde al estiramiento, como ya lo hemos hablado, por medio de una fibra nerviosa aferente, pues lleva los impulsos nerviosos hasta nuestra médula si es acto reflejo, si llega hasta la médula, motoneurona aferente. Entonces aquí ya empieza a intervenir la eferente, ¿no? Motoneurona eferente. La aferente es con la que el uso muscular envía señal aferente, y la motoneurona, ¿para que corrija? Eferente, estimula la contracción. ¿Listo? ¿Claro el uso de los usos musculares? Sí, señor, profe. Listo. Siguiente protagonista en esos mecanorreceptores, este ya es un mecanorreceptor tendinoso, es que se llama los órganos tendinosos de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi. Se encuentra ubicada una unión miotendinosa entre tendón y músculo. ¿La unión miotendinosa cuál es? Es esa unión entre tendón y músculo. Esa frontera, esa franja que hay entre tendón y músculo, ahí donde ya el tendón deja de ser tendón y el músculo empieza a ser músculo, se llama la unión miotendinosa. Ahí se encuentra inervado de órganos tendinosos de Golgi. Esos órganos tendinosos de Golgi, su característica particular, su funcionamiento en particular es colaborar con medir ¿de qué grado de tensión está el tendón? Valga redundancia. ¿En qué grado de tensión está el tendón? En el momento en que él detecte una carga exagerada en el tendón, él se activa. Él se activa. Él dice, uy, no, aquí algo pasó, me están haciendo una sobrecarga, me están haciendo un tema exagerado, el tendón ya no me aguanta más. Él envía señal, pero la señal de él, la señal, ¿él cómo actúa? Enviando señales inhibitorias. Ojo con eso. ¿Él cómo actúa? Enviando señales inhibitorias. Es decir, él inhibe esa motoneurona que está generando la contracción, que la está generando, porque justamente hay una oposición muy excesiva, ¿no? Está excesiva, me va a desgarrar. Órgano tendinoso de Golgi dice, se va a desgarrar este músculo. Manda la señal de esa carga excesiva que hay, e inhibe esa motoneurona que está haciendo el esfuerzo, ¿para que qué? Para que ya suelte, ya prevenga la lesión. Prevenga la lesión, ¿sí? Esa es la función particular de nuestros órganos tendinosos de Golgi. Profe. Especializados, ¿no? Profe. Perfecto nuestro cuerpo, señor. Qué pena, o sea, el significado sería, de inhibidora sería como, no sé... O sea, no entendí. Ah, listo. Entonces, ojo, váyase familiarizando con los términos porque ya en más adelante tienen que familiarizarse con esto. Inhibición se habla, es cuando le cortas la señal a la motoneurona, le cortas la señal para que ya no actúe más. Ese corto es simbólico, ¿no? Es simplemente inhibe. Inhibe es que pare, que entre y ya no se genere la señal de la motoneurona, no se genere la señal eléctrica para que se contraiga. Es eso. Inhibición es que la motoneurona ya no actúe más, que ya entre e intervenga. Ah, listo, profe, gracias. Eso, listo, tranquilo, no. Cualquier pregunta es importante, hermano. Tranquilos, pregunten lo que sean porque justamente estamos aprendiendo. Y en eso, porque la misma pregunta suya puede ser la de otros. O sea, profe, que la inhibición es básicamente frenar el impulso. Ponle frenar, ponle...
que entró a parar, ya, inhibe, de lo deja quieto, para, ya no más, señal, va la señal, está haciendo la contracción, hay una sinapsis muscular, ¿cierto? Entonces el órgano tenido ya ve que está exagerado, inhibe, pum, ya la motricidad deja de actuar y ya se relaja, hay una relajación, sí. Profe, inhibición. Y eso, digamos que eso tiene como algo relacionado como cuando a uno le dan calambres o algo así. No, el calambre ya es una situación particular del músculo como tal, cuando ya no hay una, cuando no hay una suficiencia de calcio para que genere la actina y las miofibrillas musculares ya no se generen, ya no se respete la teoría del deslizamiento de las miofibrillas musculares, de la actina y la miocina. No, un calambre es cuando ya hay una insuficiencia de los sustratos necesarios para que el músculo deje de continuar con su función. Ah, ya ese es otro tema. Ya el calambre es una insuficiencia de los sustratos especializados para que se genere, entre ellas el calcio, que es muy importante. ¿Sí? No, aquí estamos hablando es de esos mecanorreceptores sensitivos. O sea, aquí estamos hablando solamente de cómo recibimos señal. ¿Vale? Ok, profe, gracias. El calambre es una contractura, o sea, técnicamente el calambre es una contractura muscular, ¿listo? Empecemos a cambiar esos términos. Entonces, calambre no es una contractura muscular. La contractura muscular se dice que es cuando ya hay una contracción involuntaria de nuestras fibras musculares, una contracción involuntaria, tú no tienes control. ¡Pum! Una contractura y se mantuvo ahí, mantiene ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está generando una señal, te está informando algo, me está pasando, ¿sí? Me estás ejecutando, me estás haciendo un movimiento que no es, o el cuerpo te está diciendo la técnica que me estás pidiendo no está correcta, o me está sobrecargando el músculo y ya no tengo calcio para generar la contracción y la relajación. Te está mandando una señal, pero eso ya es más fisiología del músculo contra la fisiología contra ti el músculo. Ese ya es un tema que vas a ver en cuarto semestre. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estamos hablando son de esos mecanorreceptores que te están enviando señales, simplemente para que haya más que un control, haya una sensación de sinestesia de la situación corporal. El siguiente coprotagonista, ya lo hemos hablado, los corpúsculos de Pacini se andan localizados en la parte muscular, articular también, son muy sensibles a las situaciones de presión, colaboran con el tema de detectar dolor y colaboran con el tema de presión, entre presión y dolor, son esos corpúsculos de Pacini. Si hay alguna presión, un contacto, un golpe, si de pronto usted, Gabriel, está en la misma escena que me pones de disputar un balón en el aire y él llega, el oponente llega y te hace cuerpo, que llaman, ¿no? Y te hace hombro a hombro, ahí toda esta zona corporal lateral, todos los corpúsculos de Pacini te van a enviar señal. Uy, llegó hasta aquí el oponente y me golpeó, ¿sí? Entonces ahí te envían todas las señales de dolor, de presión, todo eso. Al igual en el deporte de combate, ¿no? En taekwondo, totalmente. Más todavía. Cuando hay esos choques, ¿no? Empeine, codo con empeine, o empeine con empeine, o en la pierna, en el tronco. Todos esos corpúsculos de Pacini y en esos deportes de contacto, en los deportes de contacto más todavía debemos tener control y saber entender que el dolor hace parte de esa sinestesia que debemos tener corporal, porque a partir de allí pues podemos tener control de nuestro cuerpo, o sea, uy, hubo un golpe aquí fuerte, ¿sí? Los corpúsculos de Pacini me dijeron, uy, aquí hay un golpe fuerte, ojo, porque ahí toca mirar a ver que si es muy fuerte o fue solamente el choque, ¿sí? Entonces, corpúsculos de Pacini le están mandando totalmente esa información, ¿claro? Sí, señor, claro. Ahora bien, aquí ya empezamos a tomar unos ejemplos gráficos, porque me gusta pues ser muy gráfico para que lo comprendamos. Aquí tengo un reflejo miotático monosináptico. Este reflejo miotático monosináptico hace parte
de ese trabajo importante del uso muscular, del reflejo. Aquí podemos en esta gráfica ver un acto reflejo que ustedes lo pueden hacer en casa para que ustedes empiecen a hacer conciencia corporal de cómo es que funciona. Y en la parte inferior de la imagen podemos ver un brazo, ¿no? Un brazo, podemos ver aquí un bracito en situación 1, un bracito en situación 2 y un bracito en situación 3. Un bracito en situación 1 donde este está semiflexionado y aquí hay una carga en espera, pero esa carga todavía no está aplicada, ¿cierto? Hay como una pesita ahí gris, ¿sí? Eso tiene un peso, pongámosle, imaginémoslo que tenga pesa por ahí, ¿cuánto? Unos 2 kilitos, a ver, unos 2 kilitos y medio, a ver. ¿Qué pesa eso? 2 kilitos y medio, pero usted, este brazo, está suspendido, al igual que la carga, está suspendido. Es una situación ahí, listo. Siguiente situación, ese peso lo deja caer, lo deja caer. Ya lo recibe la mano, ya lo recibió la mano, ya la mano se la recibió, ¿sí? Pero por acción de ese peso, la mano bajó, ¿cierto? La mano bajó, es inevitable, la mano bajó. ¿Sí? Pero resulta que gracias a ese acto reflejo, gracias a ese reflejo miotáctico simeno-sináptico del uso muscular que envió señal, tú vuelves de manera inmediata y recuperas la posición. Recuperas la posición con el peso ya soportado. ¿Sí? Como fue un peso controlable. Como fue un peso controlable, pues los órganos tendinosos de Golgi dijeron, no, es soportable, súbalo, ¿listo? Ahí actuó. ¿Qué sucedió ahí? En el momento que esta carga, en la imagen B que estoy aquí señalando, bajó, hizo presión con el brazo y lo bajó de su posición, inmediatamente, ¿quién le envió la señal? ¿Quién detectó ese estiramiento? El corpúsculo de Pacini, creo. No, señor, el huso muscular, que es el cargado de medir la longitud del músculo. Aquí en la gráfica lo tenemos. ¿Sí? El momento en que hubo. Ah, sí, claro, pues de pronto los corpúsculos de Pacini tuvo que haber sentido la presión del tacto, ¿no? Aquí en este peso, en la palma de la mano, ¿cierto? En la palma de la mano. Sí, claro, o sea, es cierto. Con lo que aporta Michael, pues obviamente hubo una percepción táctil del peso en la mano, pero me estamos refiriendo a cuando el brazo bajó para que corrigiera. Cuando el brazo bajó para que corrigiera, pues este bíceps braquial se extendió, ¿no? Se extendió. Ahí, ¿qué pasó? Pues el huso muscular con esas fibras intrafusales se extendieron y ahí es donde le envió señal. Mira, aquí envía señal a nuestra médula. Por esa vía, ¿cómo se llama la vía que envía señal hacia adentro? La vía aferente. Por vía aferente, hubo una vía aferente, entró a nuestra médula y en ese reflejo monosináptico lo que hizo fue actuar de manera inmediata. Actuar de manera inmediata. ¿Cómo actuó? Pues activando la motoneurona alfa, que la motoneurona es esa motoneurona que inerva el músculo de fibras extrafusales, para que generara la contracción muscular, que fue lo que sucedió en esta situación B final. De esa manera es que actúa nuestro huso muscular, corrigiendo de manera inmediata esas situaciones corporales deseadas. ¿Claro? Sí, señor. Para que quede más claro, siguiente ejemplo. Función del reflejo miotático monosináptico, pero en el control de la postura. Mírenlo. Aquí tenemos nuestra zona de tren inferior. Nuestra zona de tren inferior, ¿cierto? Entendiendo que ya estamos manejando un tono muscular cuando estamos de pie, ¿cierto? Cuando tú estás de pie, estás activando tus músculos estabilizadores, de los cuales uno de ellos es los gemelos, que son los que colaboran en estar erguidos, ¿no? Ahí están haciendo un tono muscular para estar en posición vertical, ¿cierto? Pues nosotros cuando estamos de pie estamos manejando un tono muscular mínimo para guardar esa posición.
Ahí los músculos gemelos actúan en esa mínima contracción. Pero, ¿qué sucede cuando usted medio se inclina hacia el frente? Pues ¿qué sucede cuando usted medio se inclina? El músculo se estira y se claro, siente en el músculo. Claro, pues ese uso muscular se extendió. ¿Quién fue el que le envió el mensaje? El uso muscular de ese gemelo. El uso muscular dijo, uy, nos extendimos, vamos a perder equilibrio, nos vamos a caer. Envía rápidamente señal a médula, a médula espinal y envía a corregir inmediatamente y empieza a hacer contracción rápida de ese gemelo para que volvamos a recuperar la posición vertical. Si ustedes hacen la conciencia corporal del estar de pie, hagan el ejercicio, estén de pie. Y hagan conciencia corporal y se dan cuenta que el cuerpo está en un constante recuperación de equilibrio. Si no lo han hecho, lo invito a que lo hagan y los que lo han hecho lo habrán interpretado. Tú estás de pie y vas a hacer el ejercicio de estar totalmente quieto y te vas a dar cuenta que no vas a estar totalmente quieto. Tú vas a estar en un constante reflejo miotáctico monosináptico. ¿Para qué? Mantener la posición. ¿Equilibrio? Para mantener la posición, mantener el equilibrio, muy bien. Ahí se hace un constante comunicación en esos actos reflejos, en esos reflejos miotáticos monosináptico para hacer recuperación del estar de pie, de recuperar ese tono muscular. Ahí es donde hablamos de un control neurológico al movimiento. Profe, yo tengo una pregunta al respecto. Claro. Hay veces que uno va como caminando normal y como que se le va a uno una pierna, como que, no sé, como que la pierna no responde. Y uno como que queda sin pierna por un segundo, o algo así más o menos. Sí, ahí tienen que empezar a hacer un trabajo bastante importante de propiocepción, porque en algún momento, y de pronto le puede estar sucediendo cuando no se hace una recuperación, cuando no se hace una correcta recuperación sensorial de nuestras articulaciones. Ojo con eso. En lo posible traten de hacer conciencia, recuperar esa conciencia corporal con esos trabajos propioceptivos. Justamente, si bien es cierto, lo van a ver más adelante, pero es inevitable tocar el tema porque pues estamos hablando de sinestesia. Y es que la sinestesia justamente busca es eso, que esos segmentos, usted no pierda el control de esos segmentos corporales. ¿Sí? Es como el que tiene bastante lesión de tobillo y no lo recupera. El que tiene bastante lesión de tobillo, no se le ha hecho esa recuperación de conciencia corporal sinestésicamente, pues cualquier piedrita que coja, ¿qué va a pasar? Se le va el tobillo. Se hace un esguince de tobillo constante. Anda, de esguince en esguince. Anda, de esguince en esguince. ¿Es por qué? Porque hace falta ese entrenamiento de propiocepción sinestésico para mejorar esa conciencia corporal y ir corrigiendo este tipo de escenas que estamos viendo. Entonces, sucede en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, en toda articulación. Que lo sentamos más en la rodilla en los tuyos, pues porque obviamente esa es nuestra base de sustentación. Pero sí es importante que si sucede eso, inmediatamente un trabajo de recuperación de conciencia corporal sinestésicamente. Es decir, volviendo a reeducar el cuerpo, volviendo a estimular esas sensaciones, esas vías aferentes sensitivas que nos permitan recuperar el movimiento. ¿Cómo se hace eso? Con trabajos de propiocepción, con equilibrio, trabajos de equilibrio en superficies estables, trabajos de equilibrio en superficies inestables, trabajos de equilibrio a ojo cerrado, minimizando señales sensitivas. Todo trabajo de equilibrio puede recuperar eso. ¿Listo? Pero eso es a conciencia. Trabajos de agua, poner el piecito en el agua y hacer la conciencia corporal. ¿Por qué? Porque eso justamente hace, eso pasa. ¿Claro? Sí, señor. Entonces, si le sucede eso, a ponerse a hacer esos trabajitos.
aquí en esta gráfica, en esta imagen, vamos a observar ese trabajo inhibitorio del órgano tendinoso de Golgi. Ese órgano tendinoso de Golgi, como ya en la imagen lo graficamos, miren, ahí está ubicado en la parte miotendinosa de nuestro músculo. Y cómo a ese órgano miotendinoso del Golgi, vamos a imaginar que este bíceps braquial está en completa extensión, vamos a imaginarlo, ¿listo? Este bíceps braquial está en total esfuerzo, vamos a visualizarlo, este bíceps braquial está en total esfuerzo, y que ya no soporta más, o sea, está totalmente en plena extensión y ya no soporta más. Entonces, aquí el órgano tendinoso del Golgi detecta eso, manda una señal aferente, y aquí lo que permite es que genere esa inhibición, es decir, interviene ¿para qué? Para que ya no se produzca esa contracción, para que ya no se produzca esa contracción, y le dice a la motoneurona que está inervando esas fibras extrafusales, le dice a esa motoneurona, no, ya no mande más señal, ya no mande esa señal porque ese músculo ya está que colapsa. Ese es el reflejo inhibitorio polisináptico. Inhibitorio, pues, de inhibir. Reflejo, porque es un acto reflejo rápido, porque se produce en la médula espinal. Y polisináptico, porque son varias sinapsis que se hacen ahí. Llámese sinapsis, esa situación de inervación, contacto nervioso, transmisión, contacto nervioso. ¿Claro? Sí, señor. Pues miren nuestro cuerpo cómo está configurado, ¿no? Ahí es donde este órgano tendinoso de Golgi es importante en esos trabajos de fuerza, tener cuidado con los trabajos de fuerza, para que justamente se tenga cuidado. Profe, una pregunta. Porque sabiendo que pues, el aparato tendinoso de Golgi, pues manda a bloquear esa señal, ¿sí? Por medio pues, de la inhibición, manda a bloquear la señal. Pasa muchas veces, digamos, que la persona no inhibe esa señal, ¿sí? Y así ya esté totalmente tensionado el músculo y no soporte más, sigue, y pues ocurre el desmayo. Ah, listo. Entonces ya estamos hablando, ¿sí? Y se produce la lesión. Sí, ¿se está yendo el audio? ¿Seré yo o serás tú? A ver, te entendí, hasta escuchaste la mitad de la pregunta. ¿Ya me escucha, profe? A ver ahí, sí, a ver ahí. Ya. Pues que... Sí, ahí te escucho. A ver ahí, a ver. ¿Por qué ocurren ese tipo de lesiones? Si pues el órgano tendinoso de Golgi pues manda por medio de la inhibición el cancelar esa señal y la persona pues sigue haciendo sí, claro. El esfuerzo y pues se luxa. Porque sí. Justamente, sí, claro, porque justamente, primero hay una carga excesiva, y eso sucede es cuando justamente no se hace un seguimiento adecuado, no se hace un seguimiento de cuando a las cargas de entrenamiento. Entonces, de carga en carga, ya cuando a este tipo de lesiones se ven cuando, digamos, por ejemplo, el alta competencia, es muy común ver este tipo de lesiones porque si tú te das cuenta, el alta competencia, como su nombre lo dice, y técnicamente está ya estructurado, que pues el alta competencia es una agresión al cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de alta competencia, estamos hablando de que pues el cuerpo lo estamos sometiendo de manera fuerte para conseguir un rendimiento deportivo, ¿cierto? Esto lo estamos hablando porque esa es la función natural corporal, pero si lo hablamos ya al entrenamiento deportivo ya de alta competencia, vemos que estamos exigiendo al cuerpo a unas cargas, no sé si el término entra aquí, sobrehumanas, porque pues justamente le estamos dando entrenamiento al cuerpo, pero si justamente esas cargas no son controladas, si esas cargas no son supervisadas y no cumplen uno de los principios del entrenamiento deportivo, que es la progresividad, ¿sí? Pues justamente sucede este tipo de lesiones. ¿Qué pasa?
Michael, lo que pasa es que esto sucede en cuestión de milésimas de segundo. Esto sucede en milésimas de segundo. Entonces, si el deportista va en contra del dolor, ¿sí? Porque aquí ya hay una tensión suficiente para que haya dolor, ¿sí? Aquí el órgano tendinoso, acuérdense que esto es un sinnúmero de sensaciones. Aquí no es que actúe solo el órgano tendinoso, el huso muscular. Aquí entran los corpúsculos de Pacini, todos estos. Si sometemos al cuerpo ese tipo de tensiones exageradas, va a haber la lesión. Va a haber la lesión. Va a haber el desgarro. ¿Sí? ¿Qué es el problema? Que se haya la lesión, que se haya el desgarro, que se haya el esguince y no se recupere. Al no recuperarse, esos órganos tendinosos de Golgi van a dejar de enviar la señal nítida. ¿Sí? Te lo pongo de esa manera, imagínate para que lo entiendas. Van a dejar de enviar esa señal de manera efectiva. Van a dejar de sentir ese tipo de situaciones. Entonces, claro, vas a repetir la lesión, va a repetir la lesión. ¿Por qué? Porque como son órganos tendinosos, si se rompen, pues toca recuperarlos. Pesistas de alta competencia inyectan anestésicos en los órganos tendinosos de Golgi, en la zona miotendinosa, justamente para evitar esos efectos inhibitorios de las sobrecargas que tienen que hacer. Fuerte, ¿no? Fuerte. Vale, profe, ya, entendí. El ejemplo de Katherine. Profe, pero es que se me está yendo la rodilla o el del tobillo. Profe, siempre cojo una pieza de malte. Hombre, pues porque ya tiene lastimado los órganos tendinosos de Golgi, tiene lastimados esos huesos musculares, no le están enviando información clara de la posición del cuerpo. Hombre, entrénelos. ¿Dónde están los trabajos de propiocepción? ¿Dónde están los trabajos de conciencia corporal? Perdón aquí porque me está llegando un mensaje por acá. Ok, no. Pensé que estaba llegando por acá. Sí. Sí, entonces, esto es justamente ustedes como profesionales en cultura física y deporte van a tener que empezar a entender este tipo de situaciones primero para que sus deportistas estén cada vez más en plenitud de sus condiciones y asimismo genere una confianza a su entrenador para que no le llegue una lesión. Y si le llega por alguna situación que es inevitable que pase, pues que usted tenga la capacidad de recuperarlo. Claro. Aquí ya en esta imagen tenemos los reflejos secundarios, que no es nada más ni nada menos cómo actúa ese antagonista, ¿sí? En reflejo a ese músculo agonista. Ponemos el ejemplo a través de un brazo. Aquí podemos visualizar ese músculo. Aquí podemos visualizar este bíceps braquial. Y aquí podemos visualizar este tríceps braquial. Partiendo de la base fundamental anatómica, que esto es agonista. Y este es antagonista. ¿Listo? El reflejo secundario hace referencia a qué? A que si yo necesito o si este brazo necesita hacer su fuerza hacia arriba, pues justamente estas fibras musculares van a contraerse, ¿cierto? Van a contraerse. Pues al contraerse estas fibras, pues obviamente los huesos musculares están enviando información y le están diciendo, en una vía aferente, le están diciendo, se está contrayendo el músculo. Pues al contraerse el músculo, hace el acto reflejo
en la médula espinal y le está diciendo y le envía señal a la motor neurona del músculo antagonista, relájese. Le está diciendo a este músculo, relájese. Porque el músculo agonista que necesitamos necesita contraerse. De esa manera colaborando a que éste haga la mejor función. ¿Sí? A eso se le llama un reflejo secundario. A que si éste necesita hacer contracción, éste se relaje. Por medio de esas señales sensitivas de los usos musculares. ¿Por qué? Porque si no se entrena eso también, entonces sucede que usted sube la pierna o sube un segmento corporal que necesite, y si el otro músculo no está sensorialmente entrenado, pues no se relaja. No se relaja y ahí es donde está la lesión, está el desgarro. Porque no se relajó lo suficiente, o porque pronto no ha hecho una adaptación al estiramiento, o porque no ha hecho ese trabajo proprioceptivo de reflejo secundario, ya que a medida que el antagonista flexione, el otro se extienda. ¿Sí? A eso se llama reflejos secundarios. ¿Listo? ¿Quién tenemos acá? A ver, ¿quién lo recuerda? Un levantador de pesas, ¿ves? Colombiano. Sí, buen inicio. ¿Pero quién es? Ahorita no me acuerdo del nombre, profe. Buen intento. No me acuerdo del nombre. Buen intento. A ver. Sí, efectivamente es nuestro glorioso Óscar Figueroa, nuestro glorioso pesista colombiano, en donde pues nos ha dado muchas alegrías en el levantamiento de pesas. Ahí en la imagen lo vemos haciendo una cargada, en la fase de cargada de su levantamiento, ¿sí? Y en esta gráfica quiero simplemente que entiendan ¿Cómo vemos la mirada de Óscar? ¿Qué mirada tiene él? ¿Qué expresión? ¿Hacia dónde está mirando, por ejemplo? Está como súper concentrado, o sea, tiene una mirada como... Debe estar claro. Fijo a un punto. Claro. Está en ese momento, no me acuerdo qué profe nos estaba explicando eso, pero siempre como un punto en el que los deportistas como que nada más se están enfocando en lo que están haciendo y se están imaginando pues el momento... de lo que hacen, y este es el momento en el que él está. Claro. Exactamente, sí, señores. En este momento ese señor está en un nivel de concentración bastante elevado, hay bastantes técnicas de visualización y de concentración en la ejecución de los movimientos, pero pues aquí vemos que la mirada nomás nos está diciendo que está mirando al frente, sí, o sea, un punto fijo, pero está el tipo concentrado, ¿no? Óscar Figueroa, ahí lo vemos en una ejecución plena de la cargada, una ejecución haciendo su contracción. Ahora les pregunto, ¿está mirando su pierna? ¿Está mirando sus brazos? ¿Está mirando su pie? No, señor. Ya sabe cómo ubicar su cuerpo para realizar ejecutar el movimiento. O sea, la muy posición, bien, digamos, la anchura de las piernas, si me explico, cómo ponerlo. Sí, claro. Y no es necesario, pues lo que el profe explicó ahorita, no es necesario que le esté viendo, pues, ay no, que va a poner el pie, sino ya sabe dónde ubicar, pues, cada parte de su cuerpo y cómo es un movimiento, una fase somestética, creo que es, pura, de somestesia, perdón. Sí, es una somestesia corporal con colaboración a la información sinestésica que está recibiendo, ¿no? Entonces, ahí en la imagen, sí, Michael, exactamente, es una somestesia corporal, pero con la información sinestésica de sus segmentos corporales. Entonces, lo que dice Gabriel, lo que dice Michael, lo que dice Catherine, es cierto. Ahí en la imagen grafiqué los encargados de enviarle esa información
tendinosa, muscular y articular, en el que le permite a él saber de manera en tiempo real cómo está, cómo estoy, estoy haciendo mi movimiento, ¿cierto? Lo estoy ejecutando de manera técnica y él está en su plena concentración. Él está en su plena concentración, pero asimismo su técnica la está ejecutando de manera correcta y perfecta para así ganarse su respectiva medalla de oro olímpica, ¿no? Sí se vieron esa escena, ¿no? Los invito a ver esa escena muy particular, muy bonita, muy emocional. No me cansaré de verla. Y ahí en Río fue donde él dejó dejó la competencia. Esa fue su última competencia. Sí, señor. Yo tuve que pasar por muchas cirugías y cosas para poder llegar a competir a esos olímpicos. Uy, sí. Esa historia del hombre es... Nomás el hecho de ver la historia de Óscar Figueroa lo impulsó a uno a seguir adelante con muchas cosas. Entonces, volviendo al tema, es cómo ustedes tienen que empezar a entrenar esto, muchachos, a aplicarlo a sus entrenamientos, de que colaboren en esa somestesia corporal gracias a esa información sinestésica, porque así mismo le va a permitir, primero, esa prevención de lesiones. Segundo, mejorar sus gestos técnicos. Y tercero, pues, así mismo lograr sus objetivos deportivos. Llámese el deporte que sea, equipo. Deporte que sea fútbol, taekwondo, gimnasia, atletismo, deportes de combate, deportes de individuales, cíclicos, así. Tiene que haber una conciencia corporal. ¿Claro? Entonces, justamente de esa manera culminamos estas bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor, hablando de la sinestesia y kinestesia. Claro, ¿no? Importante, ¿no? Interesante. Sí, señor. Muy, muy interesante, la verdad. Ver cómo funciona el cuerpo. Porque no, claro. Fuera de todo esto, no, digamos que tiene algún conocimiento, pero no sabe pleno, digamos, qué pasa uno al alzar una pelota, por ejemplo. O uno también. No sabe, o uno no entiende por qué, digamos, lo que usted decía ahorita, de que uno está aquí al frente del computador mirando, no los pies ni nada, pero uno está sintiendo los pies y cosas así. Es muy interesante, pues a mí me gusta mucho cómo se ven esas cosas. Y eso es lo que ustedes, ese es el diferenciador del profesional académico al que pronto ejerce y o al no buen profesional, porque pues el externo ve deporte o ejecuta de manera de pronto inocente, inconsciente la parte teórica y hombre y puede estar cometiendo algunos errores. ¿Cómo ustedes, a medida de esta información, de este conocimiento que están adquiriendo, empiezan a ser cada vez mejores en su profesión? Están empezando la carrera, ¿cierto? Pero de entrada ya se enfrentan a un sinnúmero de conocimientos que se busca que lo practiquen, que lo apliquen, haciendo valer la profesión, categorizando su profesión, ¿sí? Entonces ahí es donde radica del buen entrenador, del buen profesional al no tan bueno. ¿Listo? Claro, equipo. Claro, profe. Entonces, siendo las 2:30, vamos a descansar unos 15 minuticos, equipo, y hacemos un poquito de práctica, ¿listo? Listo, profe. Listo, 15 minuticos, hacemos práctico, o sea que a las 2:45 activamos. Listo, señor. Listo, no se van a desconectar porque la grabación sigue, ¿vale? Vale, profe. Vale.
Listo, equipo. Sí, profe. Listo, Catherine, ya por ahí está lista. Michael, Gabriel, ¿me confirman? Sí, profe. Listo. Tengo. Entonces, perdón, profe, no, el baño. Estoy listo. Listo, no. Ahorita el objetivo de ahorita la parte práctica es hacer unos ejercicios que justamente nos empiecen a fortalecer esa conciencia corporal desde la parte sinestésica, pues porque por parte de la percepción del tacto, pues sí necesitaríamos un contacto físico y pues aquí de manera virtual no lo podríamos hacer a menos que pues estemos ubicando pues alguien allá en donde ustedes estén, pero pues la idea no entrar a complicarnos. Entonces, la idea es ahorita hacer un entrenamiento, una calistenia articular y cardiovascular de base y entraríamos a hacer unos ejercicios específicos de propiocepción, de recuperación de conciencia corporal, como para que tengamos una experiencia respecto al tema. ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Entonces, por favor, vamos a distribuirnos esa fase inicial. Entonces, Catherine, nos colaboras con el calentamiento articular. Y Michael, nos colaboras con el calentamiento cardiovascular. Y ya a la parte final hacemos unos ejercicios de propiocepción. ¿Listo? Listo, profe. Gabriel me dice que te... Gabriel me dice que tiene alguna situación con el tobillo. Sí, profe, sí, señor. Pues justamente este ejercicio, estos ejercicios que vamos a hacer al final, vamos a hacer el ejemplo de cómo podemos recuperar. Entonces, si los quieres hacer una calistenia suave y al final los ejecutamos. Sí, sí, señor, sí. Listo. Entonces, pues, tenemos 5 minuticos para que organicemos esa sesión y ya arrancamos, ¿listo? O sea, profe, yo no me puso nada a mí, profe. ¿O? Ah, sí, Gabriel, hazte también unos ejercicios cardiovasculares de calentamiento. Ok, señor. Listo. No, más bien Gabriel, Michael ya tiene cardiovascular, Gabriel ya hace un estiramiento, ejercicios de estiramiento. Listo, sí señor. ¿Listos? Y ya al final entonces hacemos el enfoque proprioceptivo. Entonces damos 5 minuticos desde ya para que inicie. Profe, más o menos cuánto tiempo la parte cardiovascular. Unos 8 minuticos, de 8 a 10 minuticos nomás. Sí, profe.
Ya estoy listo, profe. ¿Listos? Bueno, entonces activamos cámaras. ¿Nos colaboras, Catherine, con la primera fase de calentamiento articular, por favor? Sí, ya tengo señal de Michael. Catherine, ¿estás allí? Catherine, ¿me escuchas? Gabriel ya está listo también, ya tengo señal de Gabriel. Me falta Catherine. No sé si fue que se le fue. Ah, ya. Listo, ya estaba ahí lista. Muy bien, Catherine, entonces vamos a iniciar con nuestro calentamiento articular, ¿vale? Entonces nos puedes orientar al equipo para que hagamos el calentamiento articular. Listo, entonces vamos a empezar con un movimiento articular primero. Entonces todos con cabecita a los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10, listo, atrás y adelante. Listo, ahora vamos a hacer circulitos hacia cualquier lado. Ahora cambiamos de lado, hacia el otro lado. Listo, vamos a hacer apertura de brazos y a cruzar adelante y atrás. Listo, ahora hacia arriba y abajo. Listo, ahora manos en la cintura y vamos a hacer hacia los lados. Caer hacia los lados. Adelante y atrás. Eso es. Listo, ahora vamos a hacer círculos grandes. Hacia el otro lado. Listo, vamos a subir pierna y a bajar sin tocar el piso, que la pierna no toque el piso. Eso es. La otra pierna. Listo, ahora vamos a elevar y hacer circulitos con el tobillo. Hacerle circulitos al tobillo. Al tobillo. Circulitos con el pie, entonces. Con la otra pierna. Listo, entonces ya vamos a empezar como a calentar un poquito. Entonces vamos a hacer como un trote estático, pero subiendo las rodillas. ¿Listo? Vamos. Profe, es sí, me duele un poquito el tobillo, entonces.
Sí, Gabriel, tranquilo. Ejercicio que haya dolor, tranquilo, no hay problema. Listo, ahora vamos a intentar llevar talones a la cola. Suavecito. Eso es. Listo, ahora sí vamos a llevar las rodillas al pecho, pero ahora sí, lo más arriba que puedan, simultáneo, ¿listo? Va. Listo, ahora igual, talones a la cola, pero esta vez sí que el talón toque la cola. Listo. Ahora, vamos a intentar, vamos a estar de pie. Listo, entonces vamos a tocar el piso y vamos a caminar hacia el frente y volvemos arriba. ¿Listo? Caminamos y volvemos. Vamos a hacer 10 de esas. ¿Listo? Va. ¿Listo? Listo, profe, ese sería con mi calentamiento articular. Listo, Katherine, gracias. Michael, ¿nos colaboras con la siguiente fase? ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a iniciar con el skipping. Suavecito. Sí, suavecito, eso es. Ahora, vamos a contar tres pasos y sacamos rodilla. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rodilla hacia afuera, ¿sí? Va. Ahora hacia adentro. Igual. Seguimos con trote normal. Suave. Aumentamos un poquito más el trote. Seguimos con manos también. Manos también en movimiento para que sea más por todo el cuerpo. ¿Listo? Ahora vamos con 20 muñequitos a velocidad media. 1, 2, 3, 4. Veinte. Seguimos con el skipping más o menos rápido. Ahora vamos a hacer payasitos, que es hacia adelante. Pierna y brazo contrario. Listo, vamos a hacer 20. 2 es 1. 1, 2, 3, 4, 5. Siete,
8, 9, 10. Seguimos en skipping de nuevo. Aumentamos la velocidad. Eso es. Ahora van 20 muñequitos más rápido. Va, 1. 20, paran. Ahora vamos a simular que estamos saltando la cuerda, ¿listo? Primero en pies juntos. Simulamos que estamos saltando la cuerda. Eso es. Aumentamos un poco el ritmo del salto. El movimiento de brazos. ¿Listo? Ahora vamos a combinar cadera. Entonces, cada dos saltos, cadera adelante, cadera adelante, cadera adelante. ¿Sí? Eso es. Uno, dos. 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 Ahora con piernitas adelante, así como si fueran pateos del chao, algo así. Eso es. ¿Listo? Paramos, seguimos en skipping. Vamos a poner brazos a los lados como si, no sé, como si fuera defensa. Y vamos a hacer saltos adelante y atrás. ¿Listo? Sin bajar los brazos. Entonces, acá. ¿Listo? Pies juntos. Ya. Eso es. Intentan subir un poco el ritmo. A los lados, igual. Eso es. No bajan brazos y no paran hasta que yo les diga. Ahora 20 muñequitos a toda velocidad. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora skipping con rodillas más arriba. ¿Sí? Que estén a la altura de su muslo. Skipping, Cata. Eso es. ¿Listo? Ahora vamos a calentar un poquito la parte muscular. Entonces vamos a hacer 10 sentadillas con salto. ¿Listo? 1, 2, sentadilla media. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8, y 20 muñequitos. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 1. Otras 20 sentadillas con salto, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora payasitos, los de ahorita. Payasitos, eso es. Ahora vamos a hacer una especie de tijera. Estamos en el puesto, sacamos cualquier pierna, abajo, volvemos. Sacamos la otra, adelante, volvemos. Eso es uno. Hacer con las dos piernas es uno, vamos a hacer 10, ¿listo? 1, 2, inicia. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Y volvemos a saltar lazo. Esta vez pierna, 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 pierna. ¿Listo? Moviendo los brazos. Ahora más rápido. Esa cuerda la están agitando más rápido. ¿Listo? Pierna, pierna. Ahora dos saltos en una pierna, dos saltos en la otra. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Eso es. Más rápido. Ahí tenés esa cuerda más rápido. Eso es. Ahora con rodillas, sí, sí, y sí, sí. Como si estuviéramos saltando la cuerda. A toda velocidad, rodillas a la altura de la cintura. A toda velocidad. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Brazos y piernas rápido. Eso es. Vuelven otra vez. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Combinando brazos, eso es. Ahora cinco saltos en una pierna, cinco en la otra. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es. Ahora más rápido. Ahí tenés la cuerda más rápido. Eso es. Un, dos, tres. Listo, paramos. Seguimos en skipping suavecito. ¿Cómo se siente Gabriel con los tobillos? ¡Catherine! ¡Skipping! No he dicho descanso todavía. ¿Listo? Vamos, 20 muñequitos a toda velocidad y 30 rodillas al pecho intercaladas a toda velocidad. ¿Listo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y respiran. Listo, paran. Listo, profe. Esa sería la parte de, pues, de calentamiento. Muy bien, Michael, estuvo muy interesante la chicharra de terminación del ejercicio. Listo, Gabriel, ¿nos colaboras en estiramiento, por favor? Póngale, por favor. A la medida de lo posible, a la medida de lo que pueda, Gabriel, suave, si pronto le duele mucho el tobillo, suave, ¿no? Pero sí puedes dar la indicación para que estiremos. No, sí, estiramiento sí creo que puedo, bro. Entonces listo. Vamos desde la cabeza a los pies, entonces vamos a coger la cabecita, la mandamos hacia el codo y nos ayudamos con la mano, no tan duro, obviamente, no hacer tanta presión. Hacemos el cambio para el otro lado. Mándame la cabeza hacia atrás, pero sin la ayuda de las manos, la suelo hacia atrás. Aquí más podemos amochito un espacio aquí. Vamos hacia adelante. Vamos a agarrar los brazos. Ponemos aquí el brazo y nos ayudamos con la mano. No hacemos presión en el codo, sino en el tríceps. Hacemos el cambio para la otra mano.
cambio, mandamos aquí hacia atrás, o sea, hacia aquí atrás, nos ayudamos. Cambio para con la otra mano. Cambio. Cruzamos los dedos y nos y estiramos hacia atrás las manos. Cambio. Nos sujetamos de la pierna y mandamos y hacemos presión hacia arriba, suave. Cambio, otra pierna. Cambio, aquí atrás, cambio. Cambio, abrimos las piernas, las piernas y tocamos el piso. Cambio a la pierna derecha. Tratan que la frente toque la rodilla. Cambio la pierna izquierda. Cambio, juntamos las piernas y tocamos la punta de los pies. Cambio, juntan las piernas y la pierna derecha la ponen adelante un poco. Lo que quiero que hagan es que hagan con la pierna izquierda, hagan flexión de rodilla un poquito. Hagan flexión de rodilla un poquito, la pierna derecha adelante y levantan la punta y tocan. Cambio, lo mismo pero con el otro pie.
cambio, vamos a estirar el psoas. Entonces, por favor, se agachan así. O sea, hacen este movimiento y se mandan hacia adelante. Cambio. Otro pie. Cambio, vamos a estirar gastrocnemios. Entonces, hacen este movimiento, este gesto. O sea, se inclinan. Se agacha, por favor. Con los, hagan de cuenta que hacen un arco. ¿Sí? Ponen la pierna izquierda en el piso. Todo el pie en el piso. Y con la derecha se ayudan aquí. No sé si me vean bien. Hazte más adelante, Gabriel, para que veamos los pies. Eso es, ahí ya está, ya se está observando muy bien. Cambio, la otra pierna. Ya, profe. Listo, Gabriel. Entonces, por favor, todos nos vamos a poner de pie. Ahí enfrente de su camarita. ¿Listos? Vamos a hacer los siguientes ejercicios de conciencia corporal. Entonces, voy a nombrar un segmento del cuerpo y ustedes lo van a tocar con su mano derecha. ¿Listo? Su mano derecha es la que va a tocar el segmento del cuerpo que yo voy a decir. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Entonces, ¿sí me escucharon o se escuchó cortado? Profe, ¿puedes repetir, porfa? Ok, ok, listo. Entonces, vamos a tocar la parte del cuerpo. Uy, se me fue la señal. ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Creo que la señal me está... Sí, profe, yo sí lo escucho. Sí, sí. Listo, entonces, estábamos diciendo que con la mano derecha vamos a tocar la parte del cuerpo que yo diga, ¿listo? Fácil, tratar de tocarlo pues lo más rápido que pronto pueda. El objetivo es acertar la zona que pues está diciendo. Entonces, por ejemplo, con la mano derecha toquemos el hombro izquierdo. Muy bien, toquemos el hombro derecho. Perfecto, toquemos la cabeza. Toquemos la rodilla izquierda. Toquemos la rodilla derecha, toquemos el pie izquierdo, toquemos el pie derecho. Ok, listos, cerremos los ojos y vamos a hacerlo ahora con mano izquierda, listos, toquemos hombro derecho y ustedes mismos van a evaluar si están acertando de manera correcta la parte del cuerpo que están tocando. Vamos a tocar la rodilla izquierda, ¿cierto? O también van a detectar si hay alguna duda, ¿cierto? Van a detectar si de pronto hay alguna indecisión. Van a tocar el codo derecho. El codo derecho. Creo que se me fue la señal. Aló, ¿me escuchan ahí? Aló, ¿me escuchan ahí? Se me fue la señal, sí, creo. Sí, señor. Un, dos, tres. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Gabriel, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, señor. Listo, bien. Entonces, estábamos diciendo
que con mano izquierda, entonces vamos a tocar rodilla derecha. Sí, permíteme en un momento, a ver si es que la señal que me está jugando la mala pasada, perdón. A ver si de pronto ahí ya mejor, a ver si de pronto me escuchan ahí, un, dos, tres, ¿me escuchan? Bien, bien, ok, estábamos diciendo que con mano izquierda vamos a tratar de acertar a las partes del cuerpo con ojos cerrados, ¿listo? Ahora sí, la idea es que ustedes logren identificar si lo acertan de manera correcta y efectiva en el lugar que se pide. Estamos diciendo que mano izquierda a oreja derecha, nariz, punta del pie derecho, punta del pie izquierdo, cadera derecha, ombligo, nuca. Listos, vamos con hacerlo con mano izquierda, la primera señal y mano derecha la segunda indicación, izquierda primera indicación y derecha segunda indicación, ¿listos? Hombro derecho, oreja, ¿listos? Y vuelve y baja, ¿listos? Rodilla derecha, cabeza, rodilla izquierda, hombro derecho. ¿Listos? Muy bien, abrimos los ojos. Perfecto, recuperan. Vamos a intentar ahora cerrar ojos, perdón, con ojos abiertos. ¿Listos? De intentar tocar la rodilla derecha al piso. Rodilla derecha al piso. Suave, rodilla derecha al piso. Suave con los ojos abiertos. Simplemente hacer una flexión en la rodilla derecha al piso. ¿Listo? Suave. ¿Listo? Arriba, va a la izquierda. Abajo, toca. Piso. Listo. Cerramos los ojos y lo que vamos a intentar es volverlo a ejecutar haciendo el toque, sin golpearnos el piso. Van a detectar a qué exactitud lo pueden hacer. ¿Listo? Vamos con la derecha. Y van a intentar hacerlo con la izquierda. Eso es, que sea un toque, vuelvo y repite, la derecha, que sea un toque sin pegarse. Y la izquierda. ¿Listos? Van sintiendo cómo difiere un poco la distancia, ¿no? Si sienten que ya va a llegar al piso o no. ¿Listos? Muy bien, de nuevo, ojos abiertos. En el espacio que tienen, van a intentar caminar hacia el frente y caminar hacia atrás. ¿Qué vamos a buscar con esto? Que de manera exacta, sin depender de la vista, nos lleguemos a estrellar. Entonces, caminamos hacia el frente. Obviamente va a ser fácil porque están los ojos abiertos. Caminan, frente, caminan hacia atrás, sin mirar hacia atrás, y van a frenar donde crean que ya es el tope. Adelante. Atrás y frenen antes de estrellarse. Listos, voltean a mirar a ver si de pronto fue el espacio que calcularon. Miran hacia atrás y fue el espacio. Listos, miran a ver si y de ese espacio logren hacerlo más exactamente. Adelante. Atrás, sin mirar, que logren llegar de manera exacta al menor tiempo posible, el menor espacio posible. Revisan. Listo. Y ustedes evalúan a ver qué tanto espacio. Listo. Ahora con ojos cerrados. Listos, ojos cerrados. En esta va a ser ya tanto de frente como de espalda su exactitud. Listo. Vamos a ver. Ojos cerrados. De frente.
revisan. Listo, ojos cerrados, hacia atrás. Revisan. Van a mirar si de pronto fue mucho, fue muy exacto o fue que ya se golpearon. Bueno, ahí justamente está la conciencia corporal. Es a eso nos referimos en esa exactitud. De nuevo, última vez, ojos cerrados. Pero entonces en esta ocasión van a hacerlo de manera lateral. Entonces miren hacia un ladito, exacto, y se van a desplazar de manera lateral. A ver, ojos cerrados, el frente. Revisen. Listos. Y devolvemos. Lateral, ojos cerrados. Revisen. Listo. Muy bien. Esos son unos ejercicios básicos, pero que sí justamente nos ayudan a esa conciencia corporal. ¿Ok? ¿Listos? Trabajos de pronto de propiocepción. De eso pueden haber muchos. Ustedes pueden buscar mucha variante respecto a eso. Entonces, simplemente escriben a la dinámica del profesional y empiecen a utilizar estas herramientas para manejar la conciencia corporal. Vamos a hacer algo de propiocepción de equilibrio con el fin de buscar esa mejora en esos receptores. ¿Listo? Entonces, sencillo. Vamos a empezar con el pie derecho. Muy bien. Pie derecho, rodilla izquierda arriba. Equilibrio. Mantienes el ejercicio base. Mantiene ahí, eso, listo, mire, entonces ahí busquen la estabilidad, a ver cuánto mayor tiempo pueden, de manera personal, y si se dan cuenta, en ese momento, el tobillo, el cuello, el tobillo empieza a hacer este movimiento regulatorio, ¿no? Si lo sienten, que empieza a moverse un poquitico, ahí justamente le está enviando señal a su cuerpo. Esos son los movimientos pequeños, minúsculos, pero que justamente le está regulando esa estabilidad. Si se genera inestabilidad y ustedes tienen que corregir, justamente ahí están entrenando tanto los usos musculares como los órganos tendinosos de Golgi para que permanezca esa estabilidad. ¿Listos? Esa inestabilidad normal. Cambio de pie para que no haya fatiga muscular. Vamos con el otro tobillo y mantenga ese equilibrio. Que si se genera esa inestabilidad también es normal. Déjela que inestabilice, pero recupere siempre el equilibrio. Manténgalo. Cambio. Muy bien. Listo. Ese ejercicio también lo pueden hacer en superficies inestables, ¿ok? Entonces buscan un objeto, buscan un elemento que tengan en el espacio para que coloquen el pie y se generen estabilidad. De nuevo subimos la rodilla izquierda. Y vamos a generarle un poquitico de inestabilidad con los brazos. Entonces brazos al frente y empiezan a generar los brazos para generar esa inestabilidad. Busquen estabilidad, que el cuerpo recupere, que el tobillo, muy bien, Gabriel, busco una almohada, perfecto, eso es una estabilidad, muévala, eso es, muy bien, Michael, muy bien, Catherine, busquen inestabilidad para que esa pierna recupere, ese tobillo recupere. Esa es otra variante que pueden utilizar, muy bien, eso es, y cada vez que usted recupere el equilibrio, está generando esa inestabilidad. Muy bien, cambio el otro pie. Puede ser al tiempo los brazos para que genere la posición de los brazos para que el cuerpo busque inestabilidad y ustedes corrijan. Ok. Perfecto. Perfecto, muy bien. Tiempo, muy bien. Listo, equipo. De esa manera, es de este tipo de ejercicios de equilibrio, de inestabilidad, entran muchas variantes. Ya entra en la creatividad del profesional empezar a utilizar recursos propios que tengan sus bases inestables o que empecemos a generar estabilidad. Le pueden otorgar peso. Le pueden decir al deportista que coloque un peso en la mano, otro peso en la otra mano para que genere ese desbalance y busque siempre la inestabilidad. Pueden hacerlo con ojos cerrados. Pueden hacerlo
tienen que buscar muchas variantes, pero siempre buscando que esa recuperación de estabilidad se genere. ¿Listo, equipo? Entonces, muchachos, Michael, Gabriel, Katherine, de esa manera terminando, haciendo esos tips, haciendo esas recomendaciones finales, con el fin de que pues, ustedes lo apropien, lo evolucionen y lo apliquen en su quehacer profesional. ¿Listo, muchachos? Vale, Katherine, vale, Michael, listo, Gabriel. Entonces, de esa manera terminamos la sesión de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Muy juiciosos, muy disciplinados, por favor, a repasar los temas, ¿vale? Vale, profe, sí, señor. Sí, señor. Listo, profe. Listo. Entonces, muchachos, éxitos, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Feliz resto de día. Igualmente. Dios lo bendiga. Chao, profe. Chao.